lluvia en el interior de la provincia de Córdoba. Y en la ciudad de Córdoba, se lo vamos a preguntar a nuestro móvil. Ahí está Mónica Malmoria para contarnos los detalles. Hola, Moni, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Moni. Hola, chicos, buen día para todos. Una mañana muy húmeda, con una noche que todos sabemos que ha llovido muchísimo en Córdoba capital. También dicen que ha llovido en las sierras, los ríos vienen muy crecidos, a tener en cuenta esto, a cuidarse y mucho, a no cruzar vados, a cuidarnos a nosotros y cuidar a toda la familia y a toda la gente que circula con nosotros. Vamos a hablar con Hugo Garrido, quien es el subdirector de emergencias urbanas, para que nos cuente cuál es la situación. Hola, Hugo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Moni. ¿Cuál es la situación en Córdoba capital? Sí, la situación de relativa tranquilidad. La verdad que ha sido una, como usted bien decía, una tormenta intensa por momentos, mucha actividad eléctrica durante la noche, medianoche y madrugada de hoy. Pero bueno, las precipitaciones no fueron tan significativas, ¿no? Estamos hablando de 20 milímetros en 20 horas, con mejoramientos temporarios, lo cual hizo que, bueno, el agua escurriera y no nos trajera muchas complicaciones a nivel de anegamiento. El río Suquí ha crecido un poquito, está Policía Municipal de Tránsito trabajando allí, pero bueno, el Costanera se encuentra habilitada. Y bueno, y el viento no acompañó, por ende no tenemos mayores inconvenientes en lo que hace a ramas, árboles, postes caídos, por lo cual, bueno, en ese sentido estamos un poco tranquilos. Pero, por supuesto, toda lluvia trae complicaciones, sobre todo con viviendas precarias. Por ende, bueno, el Comité de Emergencia Municipal, a través de la Dirección de Emergencia Social de la Municipalidad, bueno, ya está trabajando para asistir a las familias. Bueno, hay dos familias que se han visto complicadas en esta madrugada, una en Barrio San Salvador y otra en Alto General Paz, en Oncativo, al 2900. Sí, efectivamente, a las 3:30 de la mañana aproximadamente nos ingresa el servicio, en el cual, bueno, aparentemente un rayo golpea una vivienda familiar, y afecta a losa, parcialmente afecta a la losa de una vivienda con derrumbe parcial de dicha losa. No hubo mayor complicación. Tenemos la información de que habría una persona con escoriaciones, con heridas leves, pero bueno, sin mayores consecuencias a nivel personal. De todo modo, bueno, estuvo trabajando gente nuestra allí, estuvo policía, y no fue necesaria la evacuación de la familia. Pero sí, ese caso sería, digamos, el más complicado, lo más relevante que hemos tenido anoche. ¿Cómo sigue esto, Hugo? Sí, la verdad que hemos estado con todo un fin de semana con alertas sucesivas y renovadas las alertas. Durante el resto de la jornada va a permanecer inestable. Seguramente ahora durante la mañana vamos a tener nuevas precipitaciones. Creemos que no muy intensas. Y bueno, durante la noche va a ir mejorando. Una máxima de 26 grados, va a permitir, digamos, que vayan mejorando las condiciones del tiempo, y supuestamente nos va a dar un cierto respiro el clima. Por unos días. Por unos días, pero por lo menos. Muchísimas gracias, Hugo Garrido, subsecretario de Emergencias Urbanas, contándonos que no ha sido tanto como creíamos en realidad, porque 20 milímetros suena poco, pero anoche nos pareció que se llovió todo en Córdoba capital. Lo mismo va a seguir inestable el día de hoy hasta la noche, que mejora por unos días. Vamos a ver si esto pasa en el transcurso de las horas. Adelante ustedes, chicos.